Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis semanal en el submarino bursátil. Vamos a analizar el mercado de Estados Unidos, como ya nosotros siempre es costumbre, usando nuestro software especial, con nuestra tecnología especial que nos permite saber qué tan fuerte o débil está la tendencia de dicho mercado. Para ello, vamos a comparar, para los que todavía no sepan, siempre comparamos el índice New York Stock Exchange, como lo ven aquí en la imagen que he capturado del software. A mano izquierda, a su izquierda en la pantalla, ven que dice NYSE y luego dice NYSE Composite Index. Ese es el índice principal de Estados Unidos. No es el único índice, pero tomamos a el New York Stock Exchange debido a que es uno de los más grandes. Solamente él posee alrededor de 80% de todas las empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, al tomarlo a él, estamos tomando la mayoría, la gran parte en promedio de dicho mercado, y nos sirve como una referencia mucho más exacta para poder compararlo con la tecnología de nuestro software y saber si este índice se está moviendo con o sin fuerza. Y tengo aquí señalados en los mismos colores espacios específicos en ambos lados, y vamos a explicar. Primero, aquí a la izquierda, siempre en la misma gráfica del New York Stock Exchange, vean que tengo en amarillo dos espacios, que en realidad es uno solo, y tengo señalado una flecha hacia abajo que dice que cae con fuerza. ¿Por qué digo que cae con fuerza? Primero, porque está cayendo, es obvio aquí en la gráfica, alrededor de los 11.000 puntos. Si en caso pueden ver mi cursor, dice que en los 11.000 puntos, a partir de ahí ha empezado a caer, y cayó más o menos hasta los 10.600, digamos por ahí, entre 10.600 y 10.700. No es exacto esto, pero por ahí va. Recordemos que son áreas, no es necesario ser exacto. Estas fechas en las que esto cayó apuntan más o menos desde el 14 de julio hasta más o menos por ahí por el 14 de agosto, más o menos un mes, esa caída. ¿Por qué decimos que es con fuerza? Primero, no importa si ha subido, si ha bajado un día, otro día, obviamente no se va a mover. Quiero dejar claro en esto, porque muchas personas dicen que ¿cómo sabes que ha caído si un día subió, otro día bajó? Y no, tomamos un punto, que es el primer punto aquí donde comienza nuestro rango amarillo, y tomamos un último punto, y si el punto primero está más arriba que el otro, eso es que ha caído. Si es al revés, si está más abajo que el otro punto, es porque ha subido, y así de simple. Esto no es exacto, no va a bajar en línea recta, eso no existe. Así que simplemente estamos tomando este rango porque estaba en 11.000 y luego al final del periodo llegó a 10.600, eso es bajar. Entonces, habiendo dicho eso, nos venimos a nuestra derecha, a la parte de nuestro software, y vemos que desde el 14 de julio tenemos señalado también en color amarillo una fuerza, es decir, esa línea azul que ustedes ven subiendo, que en la que también hemos resaltado con la flecha y en esos dos espacios en amarillo, es que indica que está subiendo. Es un porcentaje que nuestro software está diciendo que ha subido el mercado en fuerza, ¿no? En fuerza. ¿Por qué decimos que ha subido la fuerza? Porque la fuerza no tiene nada que ver con la tendencia. Muchos aquí se confunden y dicen, ¿cómo es que sube el submarino si el mercado está cayendo? No, nuestro software es sencillo si lo vemos de esta manera. Estamos midiendo fuerza con nuestro software, nada más. No importa si está cayendo o subiendo el mercado, él puede hacer lo que quiera, pero nuestro software nos va a decir si lleva fuerza o no. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que buscar que haya fuerza, porque eso obviamente nos va a convenir, nos conviene más a nosotros para poder abrir más transacciones de forma más segura, porque sabemos que va a haber mayores avances con menos riesgo. Entonces, desde el 14 de julio, en este periodo amarillo, podemos ver que esto ha subido en fuerza, ¿no? Al mismo tiempo que, como ya vimos a mano izquierda, en la parte del índice, bajaba. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso está ahí señalado y dice que cae con fuerza, porque si nuestro software indica que hay fuerza y la tendencia es a la baja, es porque hay una caída con fuerza. Así de simple. Ahora, tengo dos espacios más o menos como en color naranja señalados, porque son espacios cruciales que pueden ser dudosos en su momento, y de hecho lo son, porque en el momento, obviamente viéndolo así como estamos viéndolo, ya es bien bonito, y porque ya pasó, ya sabemos lo que sucedió. Pero cuando lo vemos en vivo, cuando estamos en esas fechas, es un poco más difícil y no sabemos qué hacer, y por eso he señalado esos espacios,
porque empezaba nuestro software a dar fuerza ahí por el 14 de julio, pero luego pues se movió un poco como horizontal, como que un día perdía fuerza, como que el siguiente día la volvía a tomar esa fuerza y así, ¿no? Entonces, al mismo tiempo el mercado no sabía qué hacer, parecía que no iba a caer, parecía que iba a subir y luego pues al final, obviamente, como lo vemos, terminó bajando. Pero esos días son cruciales. Luego, tengo el siguiente espacio más o menos naranja, ya casi al final del rango, lo tengo también señalado en ambos lugares, tanto en el índice como en nuestro indicador de fuerza de nuestro software, debido a que en ese entonces todavía el software nuestro estaba indicando fuerza. Y aquí no vamos a mentir, no existe la exactitud y nuestro software todavía indicaba fuerza en esos días. Y obviamente habían personas que pudieran haber estado diciendo que iban a abrir transacciones a la baja. Pero no, por eso nosotros complementamos estos análisis con múltiples estrategias en nuestros video cursos y ebooks y de todo tipo de materiales que nosotros creamos para que las personas sepan realizar y combinar este análisis de fuerza con esas otras estrategias y pues que les digan si todavía es hora de abrir o no. Y obviamente ya habíamos visto que el índice había rebotado en esta línea de soporte. Ya más adelante vamos a ver qué significa esa línea de soporte en color rojo que vemos aquí en 10.600 en la parte del índice. Y obviamente al ver que ya más o menos había rebotado, de hecho desde el primer minuto que nosotros vemos que empieza a caer, desde el primer día, ya nosotros tenemos que estar pensando hasta dónde va a llegar. Y en ese entonces ya habíamos tomado que el primer obstáculo al que podía llegar era más o menos ahí por los 10.800 y el segundo obstáculo, si no se detenía, pues era en 10.600. Entonces, pues a partir de ahí ya nos damos por servidos, por decirlo así, y ya no abrimos más transacciones. Y por eso, aunque hayan estos espacios de duda que nuestro software puede tener, no necesariamente indican que tengamos que seguir abriendo transacciones, sino que tenemos que tener precaución. Luego, el siguiente espacio, vemos que hay debilidad en nuestro software. ¿Por qué? Porque la línea azul que tengo señalada está bajando. Si la fuerza baja, es que está débil. Y eso coincide con una subida en el mercado, en el índice de New York Stock Exchange. Es decir, que estaba subiendo sin fuerza. Por eso también lo he señalado también a la izquierda, ¿no? Finalmente, vemos que ha empezado otra vez como a intentar caer. Al mismo tiempo que en el último rango que tengo señalado aquí, en color más o menos rosa, está incrementándose esa línea, como levantándose, ¿no? Tomando fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos tres mini tendencias, por llamarle así. Dos de ellas a la baja y las dos con fuerza. Y una en medio que ha subido, pero sin fuerza. ¿Qué significa esto? Significa que estamos cayendo con más fuerza que lo que sube. Por lo tanto, podríamos estar a punto o en los últimos periodos de este tipo de oscilaciones a la alza. Es decir, que del hecho de que el mercado o las probabilidades de que el mercado continúe hacia arriba pueden reducirse paulatinamente a partir de aquí. Esto puede cambiar mañana y puede que de repente nuestro software nos diga que hay mucha fuerza para a la alza y que vayamos a subir mucho. Por supuesto que sí, pero hasta que eso no suceda, vamos a actuar con lo que tenemos. Y lo que tenemos hoy por hoy es que no es que está cambiando la tendencia a la baja y que va a caer y que es el fin del mundo y de los mercados y la crisis. No, son oscilaciones, son mini tendencias. Hoy por hoy acabamos de tener una más o menos mini tendencia, una especie de comienzo de oscilación a la baja y trae fuerza. Si continúa, pues obviamente podría darnos unas oportunidades de entrada para poder generar ganancias a la baja un poquito, ¿no? Con mucha precaución, porque recordemos que la tendencia general a largo plazo siempre sigue siendo hacia arriba. Entonces, si estamos entrando un poco a la baja, aunque haya fuerza, pues hay que salirse rápido porque no sabemos a dónde va a regresarse, ¿no? Tenemos pistas de a dónde va a regresarse y por eso tengo esas líneas aquí en la izquierda en nuestro índice, que en la parte de 10.900 más o menos por ahí podría rebotar, ¿no? En esta nueva oscilación que está haciendo. No sabemos si va a rebotar de nuevo a la alza o si va a continuar hacia abajo. Este es un momento crucial del mercado. Hoy por hoy nosotros estamos buscando, esto es lo que hay que hacer y ya se lo voy a decir de una vez, que nosotros lo que vamos a hacer es buscar transacciones a la baja, pero solo las vamos a abrir si el mercado continúa bajando
debajo de este nivel, de esta línea de soporte que está ahí, que son más o menos los 10.900. Y vemos que abajo de ahí, ese mismo día que baje de ahí, puede que todas las señales de entrada que nosotros tengamos y que estemos esperando para abrir se nos cumplan. Entonces, a partir de ahí vamos a abrir a la baja y nos vamos a salir más o menos cuando vuelva a llegar a la zona de 10.700 o más o menos un poquito arriba de eso, porque no hay que ser tan exactos, ¿no? Que es la segunda línea de soporte que también tenemos aquí en el índice señalada en color rosa. Si eso sucede, digamos, ya esto es para a corto plazo. Ya a largo plazo, si vemos que esto está sucediendo, vamos a detectar de que el mercado se ha empezado a mover en forma horizontal, porque vean que hizo un máximo más o menos ahí en julio, un poquito a finales de junio, hizo un máximo ahí en 11.100 más o menos, y a partir de ahí no ha vuelto a subir. Es verdad que hace poco acabamos de tocar ese máximo de nuevo, pero ya no lo venció, ya no continuó hacia arriba, y ahora pues ya se está moviendo de nuevo para abajo. Y si sigue hacia abajo, pues eso ya es un movimiento que ya no es subida, sino que empieza a ser horizontal. Y si se extiende esa tendencia horizontal, eventualmente podríamos tener un cambio de tendencia a la baja. Eso solamente se lo digo como algo extra para que ustedes lo tengan en cuenta, que tengan mucho cuidado con las transacciones que tienen a la alza. Hay personas que desde hace mucho tiempo a largo plazo tienen transacciones y están contentas ganando, empiezan a proteger esas ganancias, no se confíen porque puede ser que pronto tengamos sorpresas. Si continúa subiendo, pues no hemos hablado nada, vamos a seguir lo que el mercado diga, ¿no? Pero hoy por hoy esto es lo que tenemos y este ha sido el análisis. Los invito a que si quieren aprender a realizar este tipo de análisis y comprenderlos en mayor detalle, se suscriban a nuestro software del Submarino Bursátil, que con cualquiera de nuestros planes que encontrarán debajo de este video. Y si nos ven a través de YouTube o cualquier otro sitio web, pueden ir a submarinobursatil.com y van a encontrar todo lo que necesitan para poder suscribirse y probar nuestro software sin riesgo alguno, y obviamente pues sacar sus propias conclusiones, adicionalmente a todos los cursos que se incluyen con dicha suscripción del software. En estas fechas estoy regalando unas asesorías conmigo, es decir, para que yo pueda estar con ustedes realizando este análisis vía Skype, vía una llamada, así como ahorita estoy grabando este video, pero lo grabaría con ustedes en vivo, y obviamente ustedes podrían interactuar y tener prácticamente una conversación conmigo y decirme todas las preguntas, hacerme todas las preguntas que ustedes pues tengan en su momento. Estoy regalando entre 5 y 10 horas, dependiendo del plan o suscripción que ustedes elijan de nuestro Submarino Bursátil. Y obviamente hay varias ofertas que debajo del video vamos a revelar. También quiero anunciar que este próximo viernes voy a realizar una nueva conferencia en la cual voy a estar enseñándoles a todos ustedes cómo abrir una cuenta en cualquier corredor de bolsa, y sin importar si ustedes tienen poco o bastante dinero para abrirla, o de cualquier país que sean. Todas las personas que asistan vamos a tener como meta que al final hayan abierto una cuenta de inversión en el país del que están ustedes, ¿no? No importa si son del Perú, de Colombia, de Ecuador, de México, de España, o si usted vive en Japón, o si es de cualquier otro país viviendo en otro país que no es el suyo. Vamos a ver cada detalle, todos los que estén ahí, repito, nuestra garantía es que van a tener ya una idea muy clara, si no es que allí mismo terminan de abrir su cuenta junto a nosotros y nos terminan de hacer todas las preguntas. Yo voy a estar haciendo esa conferencia, voy a explicar las partes básicas de cómo abrir esa cuenta, y obviamente después al final me voy a quedar abriendo con ustedes, con todos los que estén ahí, esas cuentas de inversión. Es crucial tener una cuenta de inversión, no importa si usted quiere invertir mañana o dentro de 3 meses o dentro de 10 años, pero esa cuenta la debe de abrir, la debe de tener lista, porque cuando usted deja las cosas para última hora, después el mercado le va a dar una oportunidad y usted va a decir: ay, pero es que no tengo la cuenta, qué frustrante, ya me perdí la oportunidad. No, no deje las cosas para última hora. Si usted tiene la menor idea o la menor intención de invertir en bolsa, debe de tener lo primero esa cuenta de inversión lista, aunque no tenga ni siquiera dinero para depositarle. Si no necesita depositarle en un principio, lo que necesita es tenerla validada con todos sus documentos, y la cuenta puede estar ahí a $0 todo el tiempo que usted quiera, pero tenga la lista porque usted nunca sabe. Y de hecho nosotros, ya entrando un poquito en esto del tema de la ley de la atracción, usted debería de tener esta cuenta lista porque usted no sabe si mañana va a tener dinero, le van a dar un aumento, le van a dar
algún otro dinero que usted no espera. Imagínense qué bonito sería. Y luego usted puede invertirlo y triplicarlo o hacer mucho más en la bolsa de valores. Pero todo eso necesita que usted tome acción, que haga los pasos necesarios. Y por eso lo invito a esta conferencia, que también debajo de este video va a encontrar toda la información. Nos vemos. Hasta la próxima. Lo dejo hasta aquí. Gracias por ver este video. Y le deseo todos los éxitos del mundo. Y espero verlo pronto dentro del área miembros del Submarino Bursátil. Hasta la próxima.